Les quiero contar una historia que le pasó a mi tío. Él fue como siempre a vender a los ranchos sus macetas. Ese día fue un día un poco pesado, porque no les estaba yendo muy bien. Durante el día mi tío andaba de malas y estresado, porque no había vendido nada. Ya de camino a Sinapecuaro, él venía molesto y renegando en el camino. Para más mala suerte, ellos tuvieron un accidente. Se voltearon en un bordo de tierra, donde mi tío, su esposa y su hijo salieron muy lastimados. Pero el más lastimado fue mi tío, porque se rompió las costillas y varios huesos. También tuvo muchos golpes graves, moretones. A nosotros nos dijo una tía: vayan a ver a su tío Mario, se accidentó en la carretera. Cuando lo vimos, la verdad estaba muy grave y ya lo dábamos por muerto. Él no podía estar acostado ni sentado, no podía moverse. Nos dijo que él se sentía muy mal, pero él se encomendó a la Santa Muerte. En el hospital nos dijo: sí, esto es muy grave, pero mi niña Blanca me va a ayudar a salir de esto. Mi niña no me va a abandonar, ya lo verán. A los 3 días fuimos a verlo otra vez para ver cómo sigue. ¿Y cuál fue la sorpresa al llegar al hospital? Mi tío ya estaba caminando y parecía que nunca se accidentó. Mi mamá, muy sorprendida, le dijo: ¿ya puedes caminar? Y mi tío contestó: te dije que mi niña me iba a ayudar y no me iba a abandonar. Es mi niña de mi corazón. Ahora mi tío ya está pensando en hacer su altar más grande. En otra ocasión, vivíamos en una casa de adobe en el barrio de San Juan. Una noche, cuando ya todos estaban dormidos, salí al baño con mi mamá, cuando de repente se empezaron a escuchar muchos gritos de personas peleando, y gritos muy feos, espantosos yo diría. Le dije a mi mamá: vamos a ver qué pasa, creo que mi tío está alegando con mi tía. Pero no, era mi tío que se estaba peleando con un perro negro que a fuerzas quería morder a mi primo, pero mi primo estaba en el patio tirado con sus ojos en blanco, actuando de una manera muy rara. Mi tío gritando muy fuerte: deja a mi hijo en paz y llévame a mí, al que buscas es a mí. Y el perro negro por la fuerza quería jalar a mi primo. Pero mi tío, no sé qué tanto, empezó a decir y a rezar. Todos los que estábamos presentes vimos claramente cómo ese perro negro se hizo una especie de humo y se fue desvaneciendo. Cuando todo estaba más calmado, mi tío nos cuenta que mi primo era muy grosero, altanero, y que el diablo por eso quería llevárselo, pero que él le pidió a la Santa Muerte que le ayude a salvar a su hijo. Otros dicen que mi tío es brujo y sus actos hicieron que el diablo quisiera cobrarse con su hijo. Cuando éramos niños, vivimos muchas cosas feas. Nosotros vivíamos al lado de un arroyo, donde escuchábamos muchas cosas raras. También llegamos a escuchar a la Llorona. Se escuchaba también como un niño lloraba o se reía, entre otros ruidos extraños. Cuando uno es niño, no piensa en las cosas que pasan, solo escuchas historias. Y mi abuelo nos contaba cómo el abuelo de mi papá hacía bailar un pañuelo y hacía orinar un lápiz, que también caminaba por el arroyo de San Juan, por encima del agua. Y como saben, en este arroyo había muchos vidrios, y lo más raro era que nunca tenía ni un rasguño en sus pies. Mi abuelo contaba que su papá tenía pacto con el diablo, pero que cuando su papá ya estaba muy enfermo, decía que él veía como unos pequeños muñecos se sentaban a hacer popó en su comida, y por eso él ya no comía.
Pero nadie veía eso, solo el papá de mi abuelo. El día que su papá murió, dicen que un perro negro estaba abajo de su ataúd y que jamás se quitó de ahí hasta que lo llevaron al panteón. Ya después de un tiempo de muerto, dicen que ese señor salía de donde había una planta de limón y caminaba por todo el terreno hasta llegar a la otra esquina del terreno. Cuando él se hace presente, los perros aullaban muy feo. También se escucha cómo arrastran cadenas y como si dentro del terreno corrieran caballos. Eran noches muy pesadas y así pasó mucho tiempo. La verdad, nunca había una noche tranquila para nadie. Siempre había muchos problemas entre hermanos, peleando por todo. Cuentan que todo eso pasaba porque el señor ya era el diablo, pero que no se podía ir de ahí y creo que jamás se irá. De tantas personas que vivían ahí, ahora solo se quedó un tío con todo, pero dicen que cuando tratan de vender o construir ahí, siempre algo tiene que pasar para que nadie entre. Yo en lo personal, cuando voy a visitar a mi tío, la verdad me da mucho miedo, escalofríos. Se siente la presencia de personas cuidando tus espaldas. Y no sé por qué, pero ya pasó el tiempo y aún sigue saliendo ese perro negro. No sé si tenga aún algo que ver, pero creen que ese perro es el diablo, aún queriéndose llevar el alma del papá de mi abuelo. También hay una creencia de los antiguos pobladores de que si en un terreno no se puede construir es porque el diablo es el dueño de esa tierra y quiere algo a cambio, o quizás en este caso sea aquel señor.